Good evening, guys. How are you? Hello. Can you listen to me? Yes. Can you listen? Hello. Good evening, teacher. Good Fine, fine. evening. Excellent. You are fine. Very good. Okay, guys. Right now, I'm going to share my screen with you. And let's continue in our section for today. As you know, we have to do differencing things for today. Okay, what did you remember from yesterday? ¿Qué recuerda del día de ayer? Let's see. We saw where are you from? Excellent. Country, cities. We study about cities, country. What else? Excellent. What else? What's another one? ¿Qué más? Ya no se recuerda. What else? Nadie más se recuerda. ¿Qué más? Someone else? ¿Alguien más? No. Okay. Cinco. Perdón, Jessica. Okay, for example, guys, yesterday we studied about nationalities, countries, right? And also we were studying about let's stress words. Do you remember that? Stress syllables, yes? Stress syllables and which word and which I mean not word in which syllable is a I mean a stronger tone of voice, okay? Yes. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos yo les hacía la broma, okay, ¿qué son syllable stress? O sea, ¿será que están estresadas? No, right? No están estresadas, sino que es in which a syllable we have more stronger sound. The majority of the tone of the voice, right? O sea, como la mayor fuerza de voz. And which syllable, for example, breakfast. ¿Usted sabe cuántas sílabas tiene breakfast? How many syllables do you think that breakfast has? ¿Cuántas tendrá la palabra breakfast? Usted sabe que es breakfast, right? Breakfast. Yes. ¿Usted sabe how many syllable breakfast has? No, teacher. No, No. ¿verdad? Muy bien, excelente. Tiene just two syllables. Se va a decir, teacher, solo dos sílabas tiene breakfast. Si la palabra es larga. Porque en español estamos acostumbrados a decir, ¿verdad? La sílaba va acompañada de una consonante y una vocal. But in English it's totally different. So because we have a lot of different in English. Breakfast. Break es una sílaba en inglés. Y fast. Breakfast. Es la segunda sílaba. Break. One. Fast. Two. Breakfast. Tenemos que breakfast, la palabra breakfast, que es desayuno, ¿verdad? Es cuando le dicen, ok. ¿Do you have the breakfast? ¿Tú comiste el desayuno? Okay, se dice, yes, okay. Breakfast es el tiempo de comida, desayuno, ¿verdad? Eso significa, por lo tanto, tiene dos sílabas. Es importante que sepamos esto porque se nos da que muchas veces cometemos el error que no sabemos en cuántas sílabas vamos a dividir la palabra. Pero para esto no es que sepamos con exactitud cuántas sílabas tiene, porque si yo me hubiera puesto a pensar, ok, breakfast lo empiezo a poner por tres, ¿verdad? O dos, como normalmente lo hacemos, o se nos viene a la mente, pero no. Tenemos que tener el cuidado. Lo más recomendable es que tengamos siempre a la mano un diccionario en el cual podemos encontrar las sílabas que cada palabra tiene. En un diccionario se encuentra hasta a veces cómo están separadas, ¿verdad? ¿Y cuántas sílabas tienen? También lo puede ser online, ¿verdad? Un diccionario online que también nos da como
Eso, que sepamos cuántas sílabas. Entonces, el syllable stress, que era lo que estábamos estudiando ayer y que es lo que estamos tocando el día de ahora, es, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, en cuál sílaba está la mayor fuerza de voz y se nota más con claridad la palabra. Por ejemplo, how many syllables has banana? Banana. Three. Tree. Ajá, ahí sí se nos hace fácil porque decimos, ah, ok. Pero en realidad es ba, na, na, right? O sea, tenemos los sonidos, ok? Sí, es cierto, tree, yes. Pero ¿en cuál sílaba es que está el stress? Banana, banana. In the, in na. No. En la última, na. No. Three? No es la última, na. In the middle. Banana. En the middle. Ay, adivinaste. Arriba, abajo. Banana is in the second. Yes, it's in the second. Banana. ¿Cuál es la que más se pronuncia en toda la palabra? Y usted dice, ah, yo entiendo que na, bana, na, ¿verdad? Es la que está, pues, más pronunciada. Más con claridad. No sé si me voy a entender. Por eso siempre he dicho algo muy importante. Always that you want to say something, siempre que usted quiera preguntar o saber algo, muchas veces tenemos la herramienta, hoy sabemos con las herramientas de internet, right? Entonces ahora sí como que usted va agarrando el hilito de las sílabas, ok, entonces usted dice, ah, en esta sílaba es que está. Podría ser, por ejemplo, breakfast, 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 breakfast. ¿En cuál está el stress en breakfast? Breakfast. The first. En the first, break, breakfast, breakfast. Se escucha más fuerte y más clara, ¿sí? Y cuando llamamos con breakfast, la entonación va un poco hacia abajo. Es cuestión de que sepamos mucho la entonación. Intonation and the air about the voice. O sea, la entonación es el aire que sale por nuestra boca. O sea, la entonación es cómo articulamos las palabras. Articulation, intonation, porque no es igual. No es igual. Y aquí podemos amanecer hablando de articulation y aparte la fonología y la pronunciación de cada sílaba en inglés y de cada palabra, no terminamos, ¿verdad? Amanecemos hablando de este tema. Bueno, I'm going to share some video with you. Please pay attention, take note if it is possible. Tome nota. De manera de ser posible, ¿verdad? Si usted considera que pues le funciona mucho, para que no se le olvide, usted puede tomar nota, ¿ok? Pero sí es importante que la tomemos, ¿verdad? Al momento. ¡Ay, hello! Ahí está el bebecito en la cama. Está aprendiendo inglés también con nosotros. Ok, entonces, los que les decía, siempre vamos a tener aquello, maybe you have a question, o sea, tal vez usted tiene una pregunta, but now, maybe for, I mean, because you're afraid of make a mistake, of making mistake, o sea, por el error, por el miedo de cometer un error, nosotros, pues, muchas veces obviamos ciertas cosas. But now, you know, never do that. And right now, I'm going to share my video with you and just let me know if you are listening to me. Of the Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how. Can you listen? Yes, se escucha. Yes, teacher. Yes. Okay, thank you. Let's see. How to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses.
If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at vowels, not consonants. In this class, secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, guys, do you need to watch the video again? Siento que hay, me indican si alguien está con problemas de conexión. Yes? Yo un poco, teacher. Se me corta. Levánteme la manita, que no la identifique. Aquí la ando buscando. Levántenme la mano los que tienen dificultad, please, con conexión. Solo los que tienen dificultad con conexión, levántenme manito. Luisa, para Luisa. Ok, Luisa, thank you. Muy bien, solo Luisa. Bueno, estamos bien ahí. Vaya, tratemos, Luisa, de... Si puede refrescar la página para que le cargue mejor, ¿ok? ¿Verdad? Y estar ahí al tanto. Bueno, chicos, entonces, continuamos. ¿Qué entendió del video? Si necesita volverlo a ver, con todo gusto, yo se lo vuelvo a poner. Porque esto sí creo que está un poquito, like me, a little bit confused. Pero si usted necesita volverlo a ver, esta va a ser la última vez que lo veamos, ¿verdad? One more time. Did you agree? Una vez más, ¿sí? Yes. Yes, right? Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40,
15, 50. 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record. We will stress the second syllable and similar numbers such as 30. You'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. Okay, now what do you understand about this video? ¿Qué entendió sobre el video? He talked about two rules for, mejor en español, que hay dos reglas para acentar. La primera que dice que solo hay, que cada palabra tiene solo un acento, no puede tener dos. Que si escuchamos dos acentos es porque son dos palabras. Y la segunda es de que solamente se acentúan las vocales, no las consonantes. Gracias. Excellent. Just a bubble, not a consonant. Yes. But the sounds bubble, right? The sounds bubble. Very good. Excellent. ¿Quién más? ¿Qué pasa con los numbers? ¿Qué pasa con los numbers? Que nos podemos confundir, decía, como cuando decimos 15 y 14, que 15 es 15 y 40 es 50. Es mucho más la palabra. ¿Excelente? Me metí a ver en qué sí. Ok, don't worry. Muy bien, entonces tenemos, ¿verdad? Las palabras diferentes, ¿verdad? Y tendemos a equivocarnos, sino a confundirlos, porque estos empiezan con consonants, right? Fifth, okay? 30. Yes? Entonces hay como una regularidad. So that means, in other words, says, I mean, for example, there 10 is a bubble sound. 10, A, right? There, 30, 40, 50. 50, 15, and 50, 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
So just have here we go. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Careful with the microphone, guys. Cuidado con los micrófonos que se nos activan, porque si no, no logramos la mayor concentración de nuestro video, ¿ok? Así que lo voy a volver a reproducir. And this topic is a little bit confusing, right? Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat to 103. And talk about your age and the age of. Relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website. Okay, three times, okay? Three times, tres veces. Now, como ya quedó claro, ¿verdad? Y yo digo, o sea, ya aquí es como que, yo pienso que ya le quedó clarito.
Ahora usted va a repetir los números, right? O sea, vamos a dar inicio a la pronunciación. ¿De qué manera? De que usted lo repita con el objetivo, in order to practice the pronunciation. Y si usted se fija, identificamos, right? ¿Qué es lo que dice sobre, lo, sobre about numbers in this video? Hola. Yes. El silencio. Hola. Ajá, yes, yes, Eliezer. Habla de la pronunciación, porque 30 puede ser igual que 13 y 40 igual que 14, 15 igual que 50, se puede escuchar igual, pero no son iguales por la pronunciación. Excelente, Eliezer. Yes, así como Eliezer lo ha dicho, ¿verdad? Es así. Así tal cual Eliazar lo está diciendo, eso es así. Entonces, ahora lo que yo necesito es que usted repita estos números. Ok, vamos a ir. Voy a ir seleccionando. Ok, acá. Bueno, me voy a pasar quizás al libro. Para que usted tenga mayor... Ya vamos a practicar el... Gracias, Yasmin. Ahí ya vi la manita levantada. Eso, yes. Thank you. Eso, eso. Thank you. Vayan levantando manos, sin miedo. Levante la mano, levante la mano. Ya la levanté. Ok, excelente. Levántenla. Mire cuántos tenemos. Hoy sí vamos a participar todos. Ok, bueno. Let's start. Voy a empezar con Yasmin, que ya me había levantado ya manita. Ok, Yasmin, empiece por el número 11. Solo el 11. 11. Thank you. Eliazar, continúe. Eliazar Morales. Perdón. Okay. 12. Okay, thank you. Jessica Alvarado. Jessica Alvarado. 13. Okay. Sephory, continúe. 14. Thank you. María Rivas, continúe. 15. Excellent. Thank you, María Rivas. Yesenia de Cruz, continúe. 17. No, no. Se pasó. Vamos por el 16. 16. Ajá, muy bien. Eso, muy bien. Abigail, go ahead. 17. Esa. Yesenia Abigail. 18. No, vamos. Ajá. 18. Very good. 18. Mm. Very good. Vamos con Janira. 19. Ajá. Xiomara López. 20. 20. Very good. Laura. 20. 21. 21 or 21. Very good. Angélica. 22. 22. Excellent. Or 22. Luz. Luz. 23. Excellent. Mario. 24. Excellent. Y quiero ver, voy a continuar. Leila. 25. Excellent. Luisa, ahora sí ya nos escucha, Luisa. Luisa. No, Oscar, ah, yes, Luisa. Mándeme. Yes, ahora sí, ya nos escucha. ¿Cómo se lee el número 26? 26. Excelente. Oscar, continúe. 28, ¿verdad? Yes. 28. Excelente. Vamos con Rosario. Continúe, Rosario. 20. Aquí vamos, Rosario. 29. Thank you. Ok. Y Zulma, si nos logra escuchar. Zulma. Sí, diga, ¿por cuál iría?
acá. 30. 30. Ok, 30. Thank you. Vamos con Tania. 40. Thank you. Sonia. Sonia. Sonia de Jesús. Aquí estamos. Acá, 50. ¿No? Sonia. Ok. Sonia, right? Voy a ir anotando. A las personitas que no respondan, sí las voy a anotar. Ok, Sonia. Right. Sonia de Jesús. Ok, continuemos, William. William Neftali. Vamos por el 50. No, 50. Okay. Thank you. Vamos con muy bien. Nuevamente, la que tiene manito levantada. Abigail Campos. 50. Laura. 70. Okay. Okay. Angélica. 18. 90. Eleazar. 90. Okay. Yesenia Abigail. 100. Thank you. Yanira. Perdón, Yanira. Ay, estaba apagado. Ajá. 101. Okay. Y la I no se dice in. It's optional, but 101. It sounds to me not as much, not as like, not as common to hear or something like that. O sea, no es tan común. Yes, pero sí se puede. I have a question, teacher. ¿Y how do you say 110 en inglés? 100. ¿Cómo se dice 10? 110. 110, yes, 110. Okay, 110. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, muy bien, nos quedamos entonces 101, 102. María Rivas, 102. 100. María, María Rivas. 102. 102. Y Xiomara, the last one. 103. Excellent, thank you, very good. Y acá vamos a ver las diferencias. Ok, ¿cómo se lee this one? 13. And this one? 30. Dirty. This one? 14. 14. And this one? 40. Usted lo escucha. Teacher, es que yo he escuchado que dicen 40. Yes, it's correct. 15 and? 15 and 50. 16. 60. Very good. Eso. Muy bien. Pueden bajar manita los que ya. Sonia. Ok, Sonia. Gracias, Sonia, por hacerlo saber. Sí, anoto siempre a los que no participan o los que, porque ya sea porque presenten un problema o algo, siempre repórtenlo, ¿verdad? Reporten, teacher, al principio de clase porque, pues yo sé por qué no están, no encendieron cámara, no tienen micrófono activo, ¿verdad? Pero si yo no sé, yo siempre le voy a levantar el reporte, ¿verdad? Teacher, Este, en el grupo están enviando, pero como no salen los nombres de las personas, hay una persona que dice que la sacó del internet de la reunión, okay. Ya no puedo ingresar. Vaya, pero no sé quién será. Sí, no sé quién será. Y en WhatsApp es difícil que yo vea WhatsApp. Porque mientras esté en clases, aún a veces ni los chats que están dentro de la clase porque estoy pues
Ajá, yo creo que como estoy en la tablet, de mi niña y en el teléfono mío están cayendo los WhatsApp del grupo. Sí, me imagino, no sé quién será. Voy a pasar lista, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta, quizás a lo mejor quién sea. Ok, Areli. A lo mejor quizás conexión, Areli. La señal, no sé por dónde va, ¿verdad? Okay. Creo que eso debe ser porque venía por el lado de Sonsonate y ahorita vengo por aquí por Metrocentro. Venía de allá. Entonces, sí, por eso ha de ser. Por eso ha de ser, Areli, pero voy a pasar la lista y sé que ahí está, ¿ok? Gracias. Ok, Areli. Muy bien, bueno. Vamos a pasar lista entonces. Y usted ahí, ¿verdad? Sabe que tiene que decir present. Vamos a ver, let's see. A ver. Jessica Esmeralda. Present, teacher. Laura María. Present, teacher. Leila Roxana. Present, teacher. Lloydy Abigail. Lloydy. Present, teacher. Ok, thank you. Lorena Abigail. Present, teacher. Thank you. Luisa Stephanie. Present, teacher. Luz Marina. Present, teacher. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Marcos. No está Marcos. ¿Qué? No, revisa por si está, ¿verdad? A lo mejor tiene problema con el micrófono, pero no está. Marcos, no está. María Angélica. Present, teacher. María Elena. Present, teacher. Mario. José. Present, teacher. Ok. Ahí sí me ayudan con el micrófono, ok. Nelson Heriberto. Nelson Heriberto. Tampoco. Oscar Alexander. Present, teacher. Thank you. Oscar Eleazar. Present, teacher. Rosario Arely. Rosario Arely. Present, teacher. Thank you. Rosario Guadalupe. Rosario Guadalupe. No está Rosario Guadalupe. Let's see. No veo a nadie llamado Rosario Guadalupe aquí. Ok, continúo. Sephory del Carmen. Present, teacher. Sonia de Jesús. Sonia me dijo que tenía malo el micrófono. Tania Ivonne. Present, teacher. William Estalí. Present, teacher. Ok, thank you. Xiomara Graciela. Present, teacher. Yanira Elizabeth. Present, teacher. Yasmin Astri. Present, teacher. Yesenia Abigail Pineda. Present, teacher. Yesenia Carolina. Yesenia Carolina. Yesenia Carolina. No, ¿verdad? Ah, no. Tengo que ella quizá ya se retiró. Bueno. Yesenia Magdalena. Yesenia Magdalena. Present, teacher. Gracias. Y Zulma Yamilet. Zulma. Zulma Yamilet. Present. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, let's continue. Y ahora sí, usted me va a decir, ay, teacher, esta clase la he sentido que eso del stress words me está costando. ¿Me está costando eso del stress word? Y sí, puede ser que sí cueste, pero es un poquito. Yo salir a,
Solo es cuestión que se enfoque, ¿ok? Muy bien, vamos a practicar, como usted escuchó, la conversación, ¿verdad? Entonces ahora le toca participar. Practicar y participar. Ok, le voy a dar un minuto. No, vea, qué exagerada la teacher. Dos minutos, léala, pronúnciela, ¿verdad? Léala y saque su pronunciación ahí. Entonces usted dice, ya lo escuchó, ¿verdad? Ok, who's that? Acá, who's that? Lo vamos a volver a repasar y luego de eso, pues usted lo dice solito. Y lo decimos. Yes, Eliasa. Perdone, ¿puede acercarlo un poquitito más? Vaya, ¿ahí? Por favor. Ok, ¿está bien ahí? Sí, ahí okay. Está perfecto. Ok, muy bien. Gracias. Ok, let's see. Entonces, Emma, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we'll call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet. He's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tommy. She's only 12. She's the baby of the family. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Por acá tengo, dice. Okay, Areli, thank you. Ok, muy bien. Vamos a tomarnos dos minutitos para que usted lo repita. Repítalo. Y empezamos en dos minutos. ¿Quiere decir qué? 42. 7:42 estamos iniciando. Ahorita, repítalo. Please. Practice. Para que después no nos trabemos, ¿verdad? Entonces, practice. No sabe con quién le va a tocar. Practice and read it. ¿Ok? Ok, Abigail. Gracias por tener ahí la manita. En dos minutos empezamos, Abby. Okay, guys, the time is over. Levante mi manita, por favor. Raise your hand. Levante manito todos los que van a participar, please. Okay, vamos a empezar. Abigail and Yesenia. Abigail. La primera persona que nombre es la primera persona que empieza, ¿ok? Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What is her name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he is very smart too. And who is that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Excellent, good pronunciation, very good. Pueden bajar manita.
Let's see, Eleazar y Sephory. Pero en este caso, como tenemos Jill, Jill va a ser Eleazar y Sephory Emma. Go. What's that? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What is name? James. We are calling him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. He's only 12. He's the baby of the family. Excellent. Thank you. Very good. Pueden bajar manita. Vamos con Laura y María Rivas. Laura and María Rivas. Who is that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Yes, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who is that? My sister Tammy, she's on 12. She's the babe on the family. Okay, thank you. Pueden bajar manitas. Jessica Alvarado y Yasmin. Ahí está. Jessica Alvarado. He's my brother. Wow, he's good. What is his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What is he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, excellent. Good intonation, Jasmine. Excellent. Jessica, too. Okay, y me queda Yanira. Pero para Yanira ya no tengo participante. Entonces, Yanira en Luz. Yanira en Luz. Ah, ok, si tengo más. No, no, no. Yanira en Leila, ahí está. Ok, a Luz ya la voy a pasar también. Ok, Yanira en Leila. Tenía más. What is that? What is that? Who's that? He's my brother. Wow, he is good. What's nice? James, we call him Jim. Oh, wow, old is he? He's 21 years old. What is like in bed? Be is nice. Yes, he is, and he's very smart too. What is that? My sister Tammy, she's only 12, and she's baby of the family. Okay, thank you. Very good. Luisa and Luz Marina. Luisa and Luz Marina. Luisa, start you and then continue, Marina. Empieza usted, Luisa. Luisa? Luisa, se nos fue Luisa. Luisa, are you there? Me levantó la mano y me dejó. Bye. Se fue, se marchó. Bye. Luz. Y ya tengo, perdón, tengo, okay. Tengo problemas con el... con la conexión, pero ay, ya tengo... yo dije se fue, dije me dejó aquí sola. Perdón, lo siento, lo siento. Ok, no se preocupe. Vamos, Luisa, usted puede. Luisa en Luz Marina. Who's that? He's my brother.
Wow, he's cute. What's his name? James, we call him him. Oh, who old is he? A mí me cuesta, teacher. No, no, no se preocupe. Lo está haciendo bien. 1 year old. What? I bet he's nice. Yes. He is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay, thank you. Mira, a pesar que les cuesta, pero ustedes lo han hecho. Yo les felicito el esfuerzo. Aquí no importa si nos cuesta. Y me va a decir, teacher, es que no puedo, la pronunciación me cuesta, ¿verdad? Y a lo mejor les cueste, pero déjenme decirle que sí han mejorado muchísimo. Y teacher, tengo esa duda. ¿Me puede aclarar ahí donde la pronunciación de oh? Oh, ahí me cuesta. How old is he? You're welcome. Muy bien. Entonces, como usted sabrá, yo, bueno, les voy a dar una big news, una gran noticia. Me va a decir, ay, no, esas noticias no me gustan, teacher. La noticia es la siguiente. Que usted puede avanzar, ¿verdad? Todo lo que quiera en plataforma. Tener la evaluación de medio periodo, pues si usted dice, ah, no, hombre, yo me voy a echar este challenge. Si usted dice, ah, yo voy a asumir este reto y voy a ver qué tanto sé inglés. No, hombre, usted dele, adelante, siga, no. A lo mejor yo le digo, mire, espere para que usted resuelva o vaya a la premia. No, pues ahora nos dieron la libertad de decirles, dele. Si usted tiene el conocimiento, dele con todo, que ahora hasta el jueves deben ustedes de tener ese, hoy sí le voy a meter un poquito de presioncita, a diferencia de cuando empezamos, ahora sí, hasta el jueves, su evaluación de medio periodo, ¿verdad? Que es pues prácticamente, ya le respondo. Su evaluación de medio periodo, ¿verdad? Ya no es el medio periodo, sino que es medio, ya como a la mitad del curso, ¿verdad? Y tiene que tener la section number 3. Ahora vamos a estar tocando también lo que es un poquito, porque ya no nos queda mucho tiempo, de las question with B. Ahora sí, tengo pregunta, Luisa. Lo hago así porque a las 8, ¿verdad? Sí me voy en puntito. Entonces, para que al final no los deje ahí con la mano levantada. Ajá, preguntas. Ahorita me puede preguntar. Sí, teacher, yo en la plataforma estuve ayer después de la clase y quise contestar, pero me salen 3 respuestas que no me salen bien. En cuanto me salen en rojo, no me salen ninguna señalada y no puedo avanzar. Ya la hice de muchas formas y no me sale. Vaya, tenemos que probar con las puntuation. Capital letters, no capital letters, mayúscula, minúscula, espacio, punto. O sea, ¿qué estoy poniendo mal? Si el ejemplo... Bien. ¿Verdad? Porque si la que tengo que me salió buena no la puse en mayúscula, quiere decir que tengo que probar con minúscula a la anterior. Sí, alguien más tiene pregunta. ¿Quién? Teacher, mire, fíjese que en este aspecto yo me logré percatar de que es en las que salen encerradas en paréntesis que dice plural. Esas son las que dan dificultad al ponerlas. Porque no es am, sino que es work, es contractado, work. Contractado, sí, tiene razón. Eso también. Fíjense que, bueno, si alguien está de computadora, los acentos muchas veces hay una coma que sale bien separada. O sea, sí va arriba, pero bien separada. Y hay un apóstrofe que sale bien bonito, pero eso es en la computadora. Si están de teléfono, no tienen por qué darle ese problema, porque en el teléfono apóstrofe es apóstrofe, como este, miren. Aquí hay un apóstrofe. Estamos hablando de los apóstrofes, ¿verdad? De los contraction. Ajá, como dice por ahí nuestra compañera, que muchas veces la contraction, ¿verdad? Los negativos, ¿verdad?
Entonces, es que, sí, en eso ya no, o sea, hicimos la conversación ayer y una parte de esa conversación está en eso, y lo que tengo escrito lo quise hacer en el teléfono y me da error. Pero algo está fallando, sí, algo está fallando, puede ser las contractions, pueden ser las minúsculas, pueden ser las mayúsculas, porque de repente tenemos un ejemplo que no ven minúscula, que no ven mayúscula, y nosotros ponemos mayúscula porque, todo lo que empieza al principio siempre es mayúscula. No, tenemos que ver, ¿verdad? No es porque todos siempre vamos a tener una mayúscula, depende, ¿verdad? Depende. Entonces, si ya me salió la primera y no la puse minúscula y salió buena, entonces voy a probar de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí? Así que, con respecto a eso, usted siga. Y como le digo, asuma el reto de usted decir yes. Una pregunta, ¿el examen va a ser teórico o práctico? No, en la plataforma siempre. En la plataforma, sí. Nada más. En la plataforma, sí, solo en la plataforma. Pero si usted quiere, le tomamos una aquí, oral. No, thanks. No, yo preguntaba si usted quería, pues le podíamos adicionar una aquí, no se preocupe, quieran de escoger. Muy bien, no lo quiere, así dice. Bueno. Entonces, disculpen a los que les respondo tarde, de verdad, que yo ayer dejé mi WhatsApp, pero sí, créanme que voy así como que en orden de llegada, ya va, y han habido veces que ya me metí en problemas porque sí, me escriben quizás un día lunes y yo vengo a responder un día viernes, de verdad, compréndanme, entiéndanme en eso que me cuesta, niños, me cuesta. Y a veces estoy en los grupos e igual pasa, quizás me mencionan o algo, pero yo lo vengo a ver hasta como al mes. ¿Verdad? No es porque no tenga el tiempo, sino porque son muchas cosas y en realidad, pues el tiempo me queda bien cortito, niños, para poder estar ahí, ¿verdad? Pendiente de WhatsApp y todo eso. No, créanme que, de hecho, cuando ya estoy en clases, ustedes ven que no vuelvo por el WhatsApp, o sea, ni siquiera veo el teléfono porque pues ya estoy acá. A veces los que me ponen en el chat de la clase y a veces hasta allá al final, ay, Dios mío, me escribió alguien, pero no es que yo no les quiera contestar, de verdad. Así que no se vayan a meter eso en la cabecita, porque es que a mí se me dificulta, ¿verdad? Entre el tiempo y tantas cosas, no, Dios mío, créanme, son a veces hasta más de, quizás exagerando, unos 200 WhatsApps al día, entonces como que, ¿verdad? Uno tras otro y no, la verdad que a veces mejor modo avión, porque ya no soporto, voy a explotar la ficha. Muy bien, entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Tenemos por acá, luego dice, ok, who all are the people in exercise 5? For example, write down and you guess, then compare. Ok, se recuerda que estábamos hablando, ¿verdad? Ok, por ejemplo, en esta question dice, how old is Talia? I think that she's 20. No, tampoco, ¿verdad? How old is Talia? How old is Talia? What do you think? 15, teacher, no, tampoco. Five. ¿Ah? 45. 45? 45 o 55? 45. 55. 55. 55. Tan viejita la ven. Ya está el viejito. Con tanta cirugía. Bueno, pues no nos da ni una cirugía, ¿verdad? Bueno, pero 55, a esa edad yo creo que yo voy a llegar ya con un bastón. Ok, excelente. Muy bien. For example, how old is Brad Pitt? Vaya, vamos a cambiar. Vamos a decir un femenino. Brad Pitt. How old is Brad Pitt? Brad Pitt? 52. 52. I 60, think that... 55? 55. 55. Lotería. Lotería, dice. Ok, ¿cuántos tendrá? ¿Cuántos tendrá? Ajá, el que dijo lotería, ¿cuántos cree que tiene? A él va a ganar. 55. 55. Are you sure that it's 55? No. Pero lotería. No, pero lotería, vaya. Pues dice que no, pero por ahí anda cerca, vea. Bueno, no sabemos en realidad cuántos tendrá. Acá es por la practice about numbers, right? Pero respondemos, como por ejemplo, I think that maybe he's contractado. Yes, he's. Okay, he's. O maybe 60.
No, 60 tampoco, vea. Muy lejos se fue la teacher. No creo que tenga 60. Será, estará nuevo, ¿no? Muy viejito, vea. Muy viejito. Sí, por eso es. Sexy, ok. Y luego dice, really? I think, y de, luego decimos, really? I think that he o he is, ok, y ya decimos, pues, la edad correcta. Por ejemplo, I think that maybe she is 40. No tiene 40, pero just I guess. O sea, solo tratamos de adivinar. Ok, ok, guys. ¿Alguna pregunta que usted tenga con respecto a lo que es, pues, tarea con respecto a evaluación? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, ya casi nos vamos y rápidamente, ¿qué aprendió? What did you learn? What did you learn? I learned about number, stress, syllable stress, ajá. Syllable stress. What else? El nombre, también decir la edad de los familiares. A decir la edad de los familiares, de los, de las famous person, ¿verdad? De la gente famosa que le queríamos adivinar los años y no podemos. No. no le dimos, ¿verdad? Porque no sabemos. No las atinamos. Ellos no dicen la edad real. Muy bien, ajá. Bueno, entonces creo que ahí estaría todo. Ajá, muy bien, excelente. Bueno, chicos. Okay, see you tomorrow, guys. Have a beautiful night. Take care. God bless you. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Tomorrow.